Ayuso toma la iniciativa en el PP y anuncia un recurso contra la amnistía en el Constitucional. También la Generalidad Valenciana recurrirá al Constitucional la amnistía de Sánchez. Dice, estamos preparados. Vamos a ver el siguiente vídeo. Que la abogacía de la Generalitat Valenciana tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad ante el atentado a la Constitución, a la igualdad de los territorios y de las personas que está a punto de acometerse esta mañana. Vamos a seguir porque Andalucía presentará también un recurso contra la amnistía y Moreno advierte, el PSOE quiere un cambio de régimen. Pero mientras tanto, pues vemos a Marlaska, el indigno Marlaska, como decía Macarena Olona, dice que Marlaska asegura que la amnistía es una consolidación de la convivencia. Es increíble que Marlaska, que sea un juez, sea tan canalla de decir estas palabras. Pero cuando uno es indigno es capaz de decir esto y cualquier cosa verlo. Sobre todo porque es una consolidación de la convivencia en Cataluña y en España. Venga, muchas gracias. Pues ahí tenemos, señor Simón. ¿Qué convivencia hay en Cataluña? O sea, si yo voy con una bandera de España me dan una paliza, si quiero estudiar español no me dejan y me persiguen, si quiero, yo qué sé, voy a una administración o me ponen una multa en vez de, o tengo que hacer cualquier gestión en un ayuntamiento, todo me lo ponen en catalán, no en la lengua cooficial, que es el español, que me tienen que hacer. O sea, hay una apartheid cultural, hay una apartheid a todo aquel que se siente español y todavía estos tipos están hablando de que hay convivencia. Pues si le parece muy buena esa convivencia, que se vayan a vivir allí. Bueno, este señor, el Marlascón, lo único que quiere y que hace es, aparte de tener una pérdida de principios absoluta, es dar rienda suelta a las perversiones más rastreras que tiene su jefe y por las cuales él se mantiene en el poder, haciendo de mamporrero oficial de su jefe, ¿no?, que es el señor Sánchez. Es una vergüenza todo lo que has contado, pero es cierto, yo si quiero ir ahora mismo, quiero irme a Cataluña y quiero que mis hijos vayan a un colegio público y que les den clases en español, lo puedo. Esto es tremendo, eso no es convivencia, eso no es convivencia. Eso se llama absolutismo, eso se llama dictadura, lo que ustedes han hecho es una dictadura, ¿no? Se han visto forzados por un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional, hacer caer al Estado y hacernos a todos que pisemos el suelo. Esto no es convivencia, eso no es arreglar las cosas. Ceder y tragar es otra cosa.